Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de Consejo de la fecha y le voy a pedir para eso a nuestra secretaria general de Consejo que se reincorpora después de unas vacaciones, que se sirva a pasar la lista hoy 23 de junio del año 2015. Adelante, por favor. Señor Gino Costa Santolaya. Presidente. Señor Israel Orlando Acuña Wong-Coquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stiglitz Watson. Señorita Daniela Lozano Vítor. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Martín Bustamante Castro. Presente. Señor Jorge Augusto de Albertis González del Riego. Presente. Señor Alfredo Reulo Sousa Locio. Presente. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y tenemos un acta de la sesión anterior que está en manos de los miembros del Consejo. Quisiera saber si hay alguna observación al respecto. Si no la hay, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Ha sido aprobada por unanimidad. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una carta remitida por la Embajada Británica ofreciendo una donación de una escultura denominada El Oso Paddington. Esta carta ha sido recibida el día de ayer. Sí, al respecto se les envió a los señores y señoras regidores una copia escaneada de esta carta con unas fotografías. Esto es un tema que el embajador de Gran Bretaña ha venido a ofrecer. Es una estatua de un oso Paddington y me gustaría ver la posibilidad, si lo podemos poner a la orden del día, para discutirlo en esa estación. Entonces voy a pedir a los miembros del Consejo que, si están de acuerdo de que pase a la orden del día, que así sea. Aquellos miembros que estén a favor, si van a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad, pasa a la orden del día. Muchas gracias. La otra documentación que ha recibido la Secretaría General es el informe número 177-2005 de la Gerencia de Administración Tributaria respecto a los resultados de gestión de recaudación al 31 de mayo del presente año. Este informe, señor alcalde, se encuentra en la Secretaría General, si algún miembro del Consejo Municipal quisiera requerirlo. Bueno, está a disposición de los miembros del Consejo. Aquel que lo desee puede pedírselo a la Secretaría General. Muy bien. No sé si tenemos más temas en despacho. No, señor alcalde. Estación, informes y pedidos. Ofrezco el uso de la palabra. ¿Algún informe? De ordenanza. Muy bien. Este es un proyecto que viene con un dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Acá estoy viendo el mismo. Esto ha sido recomendado que sea aprobado. Pero, sin perjuicio de eso, ofrezco el uso de la palabra. Si hay algún miembro del Consejo que quiere sustentar o que quiere hacer algún tipo de informe al respecto, si no lo hay, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este texto único de procedimientos administrativos, síganse expresando en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que modifica el acuerdo de consejo número 023-2015 de fecha 6 de marzo del presente año, únicamente en el extremo de consignar la autorización expresa del alcalde de Miraflores para suscribir el convenio de gestión entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Municipalidad Distrital de Miraflores para la gestión del programa de complementación alimentaria durante el año 2015. Quedando subsistente el citado acuerdo en lo demás que contiene. Muy bien, al debate. Es un tema también muy sencillo que ha sido visto en su momento. Si no hay debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta propuesta, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y Teleo Producciones SAC. Esto también viene, estoy viendo, viene con una recomendación al Pleno del Consejo para aprobar el acuerdo y viene la Comisión de Asuntos Jurídicos. Sin perjuicio de eso, siempre se ofrece el uso de la palabra.
No habiendo ningún miembro del Consejo que quiera hacer uso de la palabra, procederemos a votar este proyecto. Aquellos miembros que estén a favor de aprobarlo, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que autoriza al alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, a viajar a la ciudad de Lyon, Francia, por el periodo comprendido entre los días 30 de junio al 4 de julio del presente año, inclusive, de conformidad con la invitación cursada al titular de la entidad para su participación en la Cumbre Mundial Cumbre y Territorios, acorde con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. En consecuencia, se aprueba conceder licencia del alcalde de Miraflores en sus actividades durante el periodo antes señalado. Muy bien, esto creo que ustedes conocen el tema, es una invitación de la Embajada de Francia para participar en una cumbre de alcaldes y de gobernadores a nivel internacional con un tema de, como un tema de preparación para lo que es la COP21 que se va a desarrollar en Francia también en diciembre de este año. Nosotros somos parte de un grupo de personas que están involucradas con o involucradas con este tema. Formamos parte de Líderes Más Uno y además estamos liderando a nivel de gobierno local todo un movimiento ambiental. Entiendo que para esta oportunidad han sido escogidos algunos alcaldes de Lima, el alcalde metropolitano y dos o tres alcaldes distritales, y nosotros hemos propuesto aceptar esta situación, es lo que estamos trayendo hoy día al Consejo. En ese orden de ideas, aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta autorización para viajar, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Acuerdo de Consejo que acepta la donación ofrecida por la Embajada Británica consistente en una escultura del oso Paddington. Muy bien, como esto ha sido puesto en conocimiento del Consejo recién el día de ayer, estoy dispuesto a recibir algún tipo de consulta o pregunta que pueda existir. Quiero comentarles que esta es una iniciativa del embajador de Gran Bretaña. La idea es que a través de esta escultura del oso Paddington, que además tiene todo un tema de raíces de unión cultural entre Perú y Gran Bretaña, porque hay una historia que dice que desde la selva peruana alguien encontró un oso Paddington y lo llevó a Inglaterra y hay toda una relación de hermanamiento a través de esta historia. La embajada quiere donar esta escultura para ser puesta al lado de donde están los juegos infantiles en la zona del Parque Salazar. Esa es la propuesta que nos está haciendo el señor embajador y lo sometería a consideración de los miembros del Consejo. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Si no hay preguntas, el señor Sousa tiene el uso de la palabra. Los costos correrían por la embajada, ¿verdad? Está, creo, en la carta que ellos mencionan, ¿no? O en la carta que se ha presentado donde ellos mencionan esta situación, sí. Bien, no hay más temas entonces que debatir, preguntar. Procederíamos a votar. Aquellos miembros del Consejo que están a favor de aprobar esta donación, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba la donación por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Creo que ya no tenemos más temas. Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a proponer al Consejo la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado también por unanimidad. Muchísimas gracias. Levantamos la sesión.